Muchas gracias a mis compañeros y compañero diputado y mis compañeras diputadas. Muchas gracias a los y las ciudadanas que nos hacen el favor de vernos a través de las redes sociales del Congreso. Esta es una reunión de las Comisiones Unidas de Planeación y Desarrollo Económico y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Compañeros diputadas y compañero diputado, toda vez que se trata, como lo he mencionado, de una reunión de comisiones unidas, proponga a ustedes que el diputado Wilber Alberto Batún funja como secretario, por lo cual someto a votación económica la propuesta. Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse emitir su voto levantando la mano. Aprobado. Diputado secretario, favor de dar lectura al orden del día propuesto para la presente reunión. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de las Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 3. Estudio, análisis, discusión y determinación de procedencia del acuerdo enviado por la Honorable Cámara del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal o Ciudad de México a actualizar, armonizar y expedir, en su caso, sus ordenamientos jurídicos en materia de desarrollo social, observando lo establecido en tratados internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias de la materia. 4. Intervención del personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo. 5. Intervención de las y los ciudadanos diputados en su caso. 6. La usura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito a usted se sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, presente. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Mora, presente. Diputada Linda Saraí Cobos Castro. Cobos, presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Marcia. No, Tiara. Tiara Celes. Tiara Celes Quedariño. Comisión Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Paola Pech Vázquez. Pech, presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Batún, presente. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Rodríguez, presente. Diputada Linda Saraí Cobos Castro. Cobos, presente. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y 4 diputados de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones Unidas de Planeación y Desarrollo Económico y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, siendo las 16 horas con 20 minutos del día 24 del mes de noviembre del año 2020. Diputado secretario, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el estudio, análisis, discusión y determinación de procedencia del acuerdo enviado por la Honorable Cámara del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal o Ciudad de México a actualizar, armonizar y expedir, en su caso, sus ordenamientos jurídicos en materia de desarrollo social, observando lo establecido en tratados internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias de la materia. Se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico para que dé lectura resumida al acuerdo en análisis. Buenas tardes, diputadas, diputados, con su permiso. El presente acuerdo fue remitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,
vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo que va en el siguiente tenor. Acuerdo único. La Cámara de Diputados exhorta atentamente a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a actualizar y armonizar y expedir en su caso sus ordenamientos jurídicos en materia de desarrollo social, observando lo establecido en tratados internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias de la materia. Lo anterior, en base a las siguientes consideraciones. Primero, esta comisión que dictamina considera que todo sistema jurídico de cualquier país y para lograr su eficacia y eficiencia deberá existir armonía jurídica, lo cual se traduce en certeza jurídica, respeto a los derechos humanos y cumplimiento del Estado de sus obligaciones constitucionales y de tratados internacionales. Como consecuencia de lo anterior, cabe resaltar que, en efecto, la Ley General de Desarrollo Social es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los artículos 4, 9, 13, 16, 17, 36, entre otros, de la Ley General de Desarrollo Social, resaltan la competencia y la concurrencia de las entidades federativas y de los municipios en materia de desarrollo social, mismos que permiten armonizar y dar cumplimiento a los objetivos, derechos, obligaciones y políticas en materia de desarrollo social. La comisión dictaminadora, al analizar los argumentos y el cuadro comparativo a que hace referencia el proponente, encuentra que es viable la proposición en el sentido de exhortar a las entidades federativas y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias se les invite a impulsar a que actualicen y homologuen su marco jurídico en materia de desarrollo social, teniendo como base la Ley General de Desarrollo Social, sus lineamientos, criterios generales para definir, identificar y mediar la pobreza. Tercero, en efecto, al revisar materialmente las leyes locales de las 32 entidades federativas, como lo señala el proponente, 17 de ellas contienen lineamientos y criterios generales para definir o identificar la pobreza. 7 de ellos establecen en su legislación sobre desarrollo social únicamente el concepto de pobreza. Y 8 entidades federativas no mencionan lineamientos y criterios generales o simplemente no tienen una legislación sobre esta materia. De estas, 7 de ellas no cuentan con una ley de desarrollo social. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica del acuerdo de análisis. Gracias, diputada. Buenas tardes. Con su permiso, diputadas y diputados. El documento en mención tuvo lectura en la sesión número 2 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura, celebrada el 6 de septiembre del año 2016. Dentro de las consideraciones se tiene que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2542, de fecha 11 de diciembre de 1969, señala en su artículo 1 que todos los pueblos y todos los seres humanos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, situación familiar o social, o convicciones políticas o de otra índole, tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su parte, deben contribuir con él. Asimismo, expresa que cada gobierno tiene el papel primordial y la responsabilidad final de asegurar el progreso social y el bienestar de su población. Aunado a esto, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41-128, de fecha 4 de diciembre de 1986, señala en su artículo 8 que los Estados deben adoptar en el plano nacional todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso o los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Con fundamento en lo anterior, se creó el Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país para el periodo 2001-2006, mismo que se rige bajo los siguientes principios rectores: mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades,
impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva, fortalecer la cohesión y el capital sociales, lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana a las instituciones. En ese sentido, y con el objetivo de armonizar el plan de desarrollo y el marco jurídico aplicable para el mismo en todo el país, el Congreso de la Unión aprobó el 9 de diciembre del año 2003 la Ley General de Desarrollo Social, misma que se publicó el 20 de enero del año 2004. Esta ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Este ordenamiento, a través de su expedición, dispone que en sus artículos 40, 41 y 44, que en el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta ley, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los municipios deberán emitir normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades. Asimismo, dispone que los gobiernos de las entidades deben instituir un sistema de planeación de desarrollo social y formularán y ejecutarán el Programa Estatal de Desarrollo Social. Este marco jurídico nacional, como ya se mencionó, impulsó la obligación de crear la normativa estatal en la materia, motivo por el cual el 30 de mayo del año 2007 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, misma que fue aprobada el 22 de mayo de la misma anualidad a través del Decreto 173 por la segunda legislatura. Tiene la finalidad de mantener a la vanguardia la implementación de programas sociales basados en los principios de universalidad, libertad, equidad, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, entre otros. Del mismo modo, con la expedición de esta ley, se regulan los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para asegurar el acceso de todos los habitantes del Estado al desarrollo social. También se creó el Sistema Estatal de Desarrollo Social. Asimismo, se constituyó la figura de la Contraloría Social como un mecanismo para los beneficiarios de los derechos sociales. Del mismo modo, se prevé la creación de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social de Quintana Roo, cuya finalidad se centra en la evaluación de la política de desarrollo social, vigilando la eficacia de las políticas públicas. De lo anterior, se puede advertir que nuestra normativa estatal ya cumple con los requerimientos solicitados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues en el marco normativo del Estado se encuentra regulada ya la Ley para el Desarrollo Social, que tiene el objetivo de promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los habitantes de la entidad, así como el de contar con un ordenamiento legal que se homologue al marco jurídico de la Ley General de Desarrollo Social. En ese sentido, esta dirección pone a su consideración determinar sin materia la solicitud que nos hiciera la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de las y los ciudadanos diputados, compañero diputado y compañeras diputadas. ¿Alguien quisiera hacer cualquier observación o comentario al respecto? Nada más resumiendo, aclarar que es una iniciativa en rezago de la legislatura pasada y que obviamente ya los temas han sido superados, tanto en la ley de planeación, ya están incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo con los ODS y en los municipales. Y obviamente, en virtud de que el tema ya fue superado a nivel federal y a nivel local, pues obviamente la propuesta es que se quede sin materia la razón del acuerdo. Por lo tanto, al no haber más intervenciones, solicito al diputado secretario someta a votación la elaboración de un proyecto de dictamen de acuerdo. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, a favor. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Mora, a favor. Diputada Linda Saraí Cobos Castro. Cobos, a favor. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Paola Pech Vázquez. Pech, a favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Batún, a favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Rodríguez, a favor. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde.
Diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos a favor. Diputada Presidenta, informo que la votación de la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Diputado secretario, toda vez que se ha elaborado el acuerdo, solicito de lectura al mismo. Acuerdo. Primero, la honorable 16ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina sin materia el acuerdo enviado por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal o Ciudad de México a actualizar, armonizar y expedir, en su caso, sus ordenamientos jurídicos en materia de desarrollo social, observando lo establecido en tratados internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias de la materia. Segundo, archives el expediente formado con motivo del acuerdo señalado en este documento legislativo y téngase a este como asunto concluido. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 24 días del mes de noviembre del año 2020. Es cuanto. Compañero diputado, compañeras diputadas, ¿alguien desea realizar alguna observación o comentario con relación al acuerdo presentado? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación el acuerdo que fue leído. Se somete a votación el acuerdo presentado. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres a favor. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Mora a favor. Diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos a favor. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Tierra Chelesque de Arañó. Comisión Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Paula Pech Vázquez. Pech a favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulim. Batún a favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Rodríguez a favor. Diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos a favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Diputada Presidenta, informo que la votación del acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo y se procede a su firma. Diputado secretario, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la clausura. No habiendo más asuntos, se clausura la reunión de las comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, siendo las 16 horas con 35 minutos del día 24 del mes de noviembre del año 2020. Muchas gracias, compañero diputado y compañeras diputadas. Gracias a quienes nos hacen el favor de ver las transmisiones de esta legislatura.